Miren, amigos, díganme si no estoy en el paraíso. Ahí está el paraíso. Estoy aquí bajo una sombrita, una palapita, aquí le decimos así. Y quiero decirles antes de... Me voy a meter al mar. Y quiero decirles que antes de meter al mar, es un tema que no se habla mucho. No se habla mucho en... Pues en las redes sociales, nada de eso. Se escucha mucho del que tiramos mucha basura, se escucha mucho de todo eso. Y un tema muy importante es este, amigos. Este, el bloqueador solar. Olviden la marca, cualquier bloqueador solar. Bueno, a lo mejor habrá algunos que no, pero de la importancia de no meterse al mar con bloqueador solar y no ponerse bloqueador solar cuando se van a meter al mar. No digo que cuando se van a ir a la playa, digo que cuando se van a meter al mar. ¿Por qué es importante? Aquí ando atrás, pero no creo que quieran ver mi cara, yo creo que mejor quieren ver eso. Les platico que cuando tú usas el bloqueador solar, los químicos que tiene el bloqueador solar matan la flora y la fauna del mar, ¿verdad? Imagínense cuántas personas al mismo tiempo se están metiendo al mar en este momento, pues tal vez millones, y todos con un bloqueador solar y todo eso. Hola. Y es importante, amigos, no ponerse bloqueador solar. Dice Sergio, ¿cómo crees? Pues te vas a quemar, te vas a tostar, algo te va a pasar malo, ¿verdad? Por estarte quemando en el mar. No, amigos, no pasa nada. Podrían comprar una camiseta como esta, que es de manga larga y que tiene protección solar. E incluso hay unas que traen hasta gorrito, ¿verdad? Ahorita yo tengo una con gorrito, pero no me puse el gorrito porque me va a estorbar, porque me quiero meter al mar. Entonces, no usar el bloqueador solar porque mata animalitos, sobre todo mata las algas, el bloqueador solar y los protectores solares y el gel que te pones en el cabello, algunos cosméticos y todo eso, mata las algas y mata el plancton. El plancton, pues, es un organismo muy importante en el mar, pues es la base de todo. Ahí empieza la cadena alimenticia en el mar. Son microorganismos, son animalitos. Hay fitoplancton y hay zooplancton. El zooplancton, pues son animalitos pequeñititos que a lo mejor no puedes ni siquiera ver a simple vista, pero es de lo que se alimentan los peces, las tortuguitas que recién nacidas y todo eso. Son crustáceos pequeños y todo eso. Y el fitoplancton son, creo que son microalgas. No, sí sé, pero no sé tanto. Entonces, eso es la base de la cadena alimenticia en el mar. Entonces, cuando nosotros nos metemos con el bloqueador, matamos el plancton. No lo vemos el plancton, pero ahí está. Se viaja a la deriva. De hecho, creo que se llama plancton porque proviene del griego plancton, que significa deriva, ¿verdad? Entonces, viaja a la deriva como lo va llevando la ola. Así, pero no lo vemos, ¿verdad? Y otra cosa que mata el bloqueador solar es... Y el bloqueador y el otro que se llama bronceador también, es que es el alga marina, y el alga vive en los arrecifes de coral y protege al coral del sol y de los cambios de temperatura y todo eso. Y al matar el alga, dejas a los corales, pues, como quien dice, desnudos, y se mueren, ¿verdad? Porque son muy sensibles los corales a los cambios de temperatura que les da más sol o que les da menos sol, o que cambió por eso se está muriendo el coral también, porque el mar ahora es más caliente, ¿verdad? Entonces no son nada tolerantes a los cambios, y cuando matas al alga que lo protege con los bloqueadores y todo eso, productos químicos que metemos al mar, pues matas al coral también, y por eso está muriendo el coral. Entonces, por eso es importante que no usemos el bloqueador solar cuando te vayas a meter al mar. ¿Cómo hacerle? Pero entonces, ¿cómo hacerle, Sergio? Pues cuando te salgas del mar, ahora sí te pones, cuando ya no te vayas a meter. Y si te vas a meter, pues darte una buena... Ahorita yo me di una buena bañada, no me puse gel, no me puse desodorante, no me puse bloqueador solar ni nada. Solamente traigo shorts, solamente traigo camiseta y me voy a meter al mar. Conseguí una de estas, miren, déjame les muestro. Espérenme tantito. Y una de estas, y me voy a meter a snorkelear. El mar está un poco picado, no hay guardavidas aquí, no hay nada, pues es un área privada. Está un poco picado el mar, se oyen las olas un poquito fuertes. Me voy a meter a ver qué animalitos podemos ver, claro, sin lastimarlos, claro, sin tocar. Nunca toquen animales en el mar, ni el coral, ni nada de eso. Está prohibidísimo, ¿verdad? Porque
pues los maltratamos. Y me voy a meter tantito, no se preocupen, soy un buen nadador. Incluso me acuerdo que cuando era niño yo soñaba que podía respirar bajo el agua. A mí me gusta mucho el agua. Podría ser sireno. No, no se llama sireno, se llama tritón, creo. Pero bueno, que tengan un excelente día. No usen esto cuando se metan a la playa. Cuiden el mar, es importante. No importa la marca, olvídense de la marca. El bloqueador en sí, los ingredientes que tiene para rechazar los rayos del sol, son los que contaminan el medio ambiente y matan a los animalitos. Y los matamos sin darnos cuenta. Cuiden la naturaleza.